y coordino la carrera de la mujer, las carreras que es solo para mujeres. En este caso es la edición número 17 que realizamos para conmemorar el Día de la Mujer en el 8 de marzo. De manera que, bueno, estamos felices, acabamos de llegar de la caminata, en donde han caminado más de 350 mujeres, y la verdad que el día está acompañando idealmente. Y bueno, quiero enterarme, no sé quién ha ganado, pero también más de 350 corredoras hay, no tengo los números justos porque hasta hoy estuvimos inscribiendo, pero toda esta gente se ha convocado para ser solidaria, comprometerse, porque bueno, lo recaudado de esta carrera lo entregamos para la lucha contra el cáncer. Y bueno, y esto la verdad que es un orgullo, que es un orgullo de todas, porque la carrera la hacemos entre todos y por supuesto también con las instituciones que colaboran y que trabajan a la par nuestro. Betty Corbett, 60 años. Ah, es la primera carrera que yo participo, pero hermosa. Hermosa porque me llenó de alegría, de entusiasmo, de ver a tantas mujeres unidas. Muy linda, un beso. Me llamo Moira Miranda, tengo 21 años, corrí la carrera de 5 kilómetros. Sí, represento a la agrupación Treno, por Mario Rodríguez entrenada. La verdad, desde chica he corrido varias ediciones. Lo que me gusta más es la multitud de gente, de mujeres, que convoca, y me parece muy bueno que la plata de las inscripciones vaya para la prevención del cáncer, para esa asociación, así que muy contenta de poder aportar a esta causa. Se los perdió la cintura bonita.